Hoy de nuevo en Gechopor y hemos venido a hacer una actividad que está muy bien. Está genial, además es muy, muy nuestra, ¿no? Muy, muy de la parte nuestra. Sí, tenemos detrás un barco que es uno de los cruceritos que nos llegan, pero vamos a coger otro más pequeño. Bueno, Bastante más bastante más pequeño. pequeño, es decir, bastante más pequeño como casi la mitad de los salvavidas suyos. Sí, eso es. Un barquito de 4,5 metros, ¿eh? Que lo que tiene de bueno, lo que tiene de curioso es que además de que anda, vamos, además de que navega, lo puedes coger sin titulación. O sea, hoy lo llevo yo. No, 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 Sí. no, no, a ver, no, no, a ver, te voy a explicar, para los demás, para otros sí, es sin titulación. Entre tú y yo soy capitán, por lo tanto yo soy el que llevo el barco. No, no hagáis caso, lo llevaré yo. Que no, lo voy a Bueno, llevar yo. luego os contamos más cosas. Ahora vamos a por el De todas barco maneras vamos y vamos a... discutiendo. ¿Tú crees? Sí, ¿Sí? sí. No sé. Bueno, José, pasada la odisea de cómo he entrado yo al barco, vamos a empezar un poco con tus clases, de cómo, qué tenemos que hacer, qué podemos, qué debemos, qué hay que tener en cuenta, etc., etc. Pues ante nada, primero, como hemos visto, la entrada es muy complicada, ¿eh? Son barcos que son estables, pero hay que saber que son chiquititos. Por tanto, hay que saber poner los pesos más o menos todos bien, sobre todo cuando somos pesos grandes como tú y yo, para que no se desestabilice el barco. Si yo me voy ahora para acá, el barco se mueve Sí, se demasiado, ha notado en cámara ¿vale? bastante. Eso mismo. Entonces, todo eso hay que tenerlo súper súper bien puestito para que no haya ningún problema, para que luego navegando también el barco vaya totalmente rectito, vaya bien y demás. Vale. Has metido marcha atrás, ¿no? Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Este es muy sencillo. Ahora giro al revés. Pongo marcha adelante. Siempre cuando cambiemos de marcha atrás, marcha lento, punto muerto, el acelerador a menos. Claro. Pero ya ha salido. Pero tranquilos. Uy, los Alta frenazos. velocidad. Tranquilitos. Y a disfrutar de las vistas. ¿Cuándo me toca? ¡Ya estamos! ¡Tengo pis! ¿Cuánto ¡Tengo queda? pis! ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Espera un poquito más a que te familiarices primero con el sitio y luego yo ya te dejo. Es decir, a que se te pasa el miedo. Eso es. No es un juguete. No, no es un juguete, pero para nada. Es decir, esto es un peligro. Es decir, si no sabes navegar o no tienes mucha idea, pues tienes un montón de peligros. No, no estamos en nuestro medio, estamos en un medio que no es el nuestro. Por tanto, todo lo que vamos a hacerlo es siempre muy ético o con mucha cabeza para saber lo que estamos haciendo. Normas básicas, al salir del puerto, por ejemplo. Normas básicas, pues primero, intentar no golpear a todos los barcos de alrededor, es muy interesante, más que nada por el seguro, aunque tiene seguro, no, no, no es bueno, ¿eh? Igual no, no, no te lo volvemos a alquilar en la vida. Y luego, pues respetar siempre, es decir, ir lentito, hay que tener en cuenta siempre que todo lo que es la salida de puerto, zona portuaria y dársenas son 3 nudos, que equivale a multiplicar por 2 y un poquito menos, pues 5,5 unos por cinco y hora. medio o así por hora. Entonces hay que ir lentitos para no hacer mucha ola, para no fastidiar a los demás barcos. Si hay gente, pues, yo con piraguas o lo que sea, no hacerles ola para que se vuelquen y bueno, pues ser más o menos lógico. Luego hay que respetar siempre, como en un coche, la derecha, ¿no? Tú vas por tu estribor y los demás que te pasen por tu por y los demás que vayan por babor, ¿no? ¿Qué tal va, Marta?
complicación mayor es si nos vamos a acercar a un pantalano, o cuando vamos ya a dejar el barco, el hecho de amarrar el barco, pues en esos barcos podemos llegar a hacerlo hasta a mano. Es decir, nos acercamos un poquito y luego a mano lo podemos amarrar. Es decir, que no tiene tanta complejidad. Pues Emi, estamos llegando al puente colgante. Estamos ya en el muelle Churruca, al lado de la casa barco, para llegar al puente colgante de Vizcaya, patrimonio de la humanidad. Distancias, Josemi. Pues como estamos diciendo, hay que ser éticos, ¿no? Entonces, por tanto, vamos a tener un poquito de sentido común, y si el día está muy malo, pues veremos que no vamos a salir tan lejos. Aún así, nosotros hemos limitado desde la galea lo que es todo lo que es el abra interior con el abra exterior hasta la ría de Bilbao. Por lo tanto, fuera de esos límites nosotros no dejaríamos que la gente saliese. Y además, por ley, si no tienes título... Por ley, si no tienes título, puedes salir solamente hasta 2 millas de costa, pero como sí que puede salir más de lo que estamos cerrando, nosotros cerramos más con seguridad. Eso es. También hay que recordar una cosa, que como hemos dicho, hay que tener sentido común para todo. Si estamos en el barco y estamos 4 personas, que es el máximo del barco, estemos 2, estemos 3, estemos 4, si nos queremos pegarnos un baño, lo que vamos a hacer es, por lógica, es o tener muy bien amarrado el barco o uno que se quede en el barco. Así que hay cosas que claro. Son de sentido común, pero que ya ha pasado, que nos tiramos todos, ¡ah, venga! Nos tiramos todos del barco. Y luego, o no sabemos subir al barco, o hay mucho viento y el barco se va más rápido de lo que nosotros pensamos, o cualquier cosa. José, pues, llega la parte que más me gusta ahora, que es la de clases, de cómo funciona este barquito que lleva un motor. Pero que es para que lo lleve yo, ¿no? No. Yo quiero divertirme. Ya que me ha costado tanto entrar, hay que disfrutarlo. Yo creo que... Luego lo pensamos, ¿vale? Pero es mucho mejor que lo lleve yo. No, más divertido va a ser que se te vea la cara de cuando lo llevo yo. Todo sea por los telespectadores que tenemos, José mío. No sé. Bueno, este motor funciona cuento, con... Te cuento un poquito, ¿vale? A ver qué pasa luego. Vale. Esto lleva gasolina. Sí. ¿No? Entonces, la gasolina está aquí dentro, va por ese tubito, hasta aquí dentro. Sí. Por lógica, pues como lleva gasolina y puede echar vapores de gasolina y demás, es mejor por eso. Pues si te gusta mucho fumar, pues en el barco intenta no fumar. Además de que puedes quemar el Sky, puedes también quemar el poliéster. Y usted, el barco hay que dejarlo como lo has visto. Además, si estamos en la naturaleza, ¿para qué fumar? Sí, yo creo que es lo mejor, pero bueno, pero nunca está de más el decirlo otra vez, por si acaso. Venga, ¿vale? Seguimos. Bueno, vemos, en este caso no lo vamos a hacer, pero bueno, si bajaríamos aquí el tan mucho, sí. Hay una perita sí. Que se le hace así chin, 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 chin. Y es para cebar el motor. Imagínate, pero eso lo hacemos siempre nosotros. Eso lo hacemos siempre, pero bueno, como hemos estado dando también unas vueltitas antes y no sé qué, pues realmente está cebado. Está cebado, como está, nosotros. Igual, está bien comido. Vale. Acojonado perdido, aquí llevando JM el barco. Yo estoy... ¡Ten cuidado! ¡Ese timón! ¡Oye! ¡No corran mucho! ¡Espera, fuego! ¡Tranquilo! no te acerques tanto. Mira. Mira qué cerca estamos de matarnos casi. Si se puede, ¿puedo pasar o cómo va? No, tú lo que me estás preguntando. Madre mía. Tú si ves que no hay barcos o que la pasarela está en un lado, pasas. Está en ese lado. Pues va, entonces pasas. Mira el barco que viene por aquel lado. Ese.
¡Oh! Y encima acelera más. ¡Madre mía! Tranquilo, tranquilo. Gorka. Está temblando, ¿no? Que nos va con las rocas ahora. Madre mía. Mira. Se mueve esto. Tenemos varias cositas. Tenemos este botoncito aquí. Sí. Que se sube, que se quite y se pone. Así, sí. Chin, chin. Es el aire. Cuando está el motor muy frío, es muy interesante tenerlo abierto para poder tirar de aquí y poder arrancar el barco bien. Sí, aquellos que hemos tenido coches que tenían starter, pues viene a ser... Es el starter directamente. Bien. ¿Vale? Cuando ya el motor ves que ya eso, pues lo bajas y fuera. ¿Vale? Para no ahogarlo, ¿no? Eso, para no ahogarlo. Vale. ¿Cómo se enciende y cómo se apaga? Esto de aquí, esta palanquita, este botoncito que hay aquí, para abajo se apaga, para arriba se enciende. Sí, más o menos como una luz de casa. Igual. Venga. Me está empezando a dar miedo, No, si ya ves que me asemejes todo a casa y al coche. Pues para que veas que estoy muy familiarizado los términos, sí. No sé. Bueno. Chicos, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que además de no dejar llevar el barco a gente que no tiene ni puñetera idea como tiene el JM, que no vayan tan cerca de las rocas. He tenido que decirle ya 3 veces que no se acerque a las rocas. Me gusta el riesgo. ¡Qué peligro! Aquí llega una maniobra complicada. Vamos a pasar las olas de un barco que viene, como dice JM, a fuego. Y hay que hacerlo despacito. Vamos a pasar primero, bajamos la velocidad y en cuanto lleguen las olas, que las veremos, las vamos a saltar por la proa. Bueno, cuando arrancamos, que luego vayamos a ver cómo lo arrancamos, tenemos el acelerador, que es este. Como una moto, esto. Igual que una moto, eso. Sí, igual que una moto. ¿Vale? ¿Qué tiene de... en la moto? Porque yo no he montado mucho moto, pero no sé. En la moto, si tú lo dejas así, también se quedan, ¿o no? No. Bueno, pues en este sí. En este hay que tener cuidado porque si tú vas acelerando, vas así, y de repente se te olvida no sé qué, o sueltas la mano o lo que sea, que sepas que se va a quedar acelerado. Y puedes montar una liada muy gorda. Vale. ¿Vale? Entonces, siempre, la mano siempre en el mando. Ok. Para girar, el giro sí que es un poquito más raro de lo normal. Estamos acostumbrados a que girar a la derecha es para la derecha, girar a la izquierda es para la izquierda. En este caso no, al revés. Si yo quiero girar para allá, echo para allá. Si yo quiero girar para allá, echo para aquí. Perfecto. ¿Vale? Lo tendré en cuenta cuando estemos cerca de las rocas. Sobre todo eso. Bien. ¿Vale? Con esa palanquita. Sí. Haremos marcha adelante, punto muerto, marcha atrás. Ok, como un coche automático, muy bien. Como un coche automático. Vamos a dejarlo que sí. No tiene freno. Eso ya es más complicado. Claro, no tiene freno. ¿Cómo haríamos el freno? Pues muy sencillo. No vamos a pasar de marcha adelante a marcha atrás. ¡Uah! Porque entonces podemos reventar el motor. Entonces, ponemos en punto muerto. Echamos patas y aceleramos un poquito. ¡Pum! Se queda parado el barquito. No tiene embrague, por lo que veo. No tiene embrague. No. Vale, ok. No es un coche. Es un coche automático, como decías antes. Aquí estamos ya saltando casi. ¡Epa! ¡Epa! Ahí vienen más. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mi primera contingencia a bordo. ¡Uy! Es diferente a un coche automático en todo, porque además tiene olas. Luego otra, muy importante también, y sobre todo para ti. Si vamos por la ría o vamos por donde sea y nos pasa un barco y nos hace olas, hay que maniobrarle. Hay que maniobrar tú con tu barco, le tienes que maniobrar para que la ola te pase o por la amura, o por la... Vamos a dejarlo fácil, por la parte de adelante. ¿Vale?
decir, si por la parte, si como te pase por un lado, aquí nos volcamos. Podemos, nos podemos volcar. Vale. ¿Eh? O llenarnos de agua, una de dos. Vale, y eso no queremos. Eso no queremos. Vale, vale. Yo vengo ya duchadito de casa y no me haría nada de ilusión echarme al agua ahora. Bueno, yo creo que... Con cámaras, teléfono y todo, yo creo que eso ya no, eso ya no. Vale, 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 vale. Tengamos cuidado, pues. Pero vamos a tener cuidado. Y ahora estamos enfrente de la galea. Estamos enfrente de la galea. Igual que siempre, sí, hay que tener cuidado porque como no hay límites, solo hay un límite geográfico, sí que hay que tener en cuenta que abajo hay rocas y arena y demás. Entonces, a medida que nos acercamos a la costa, esas rocas suben. Entonces, hay sitios aquí que donde parece que no hay nada, que hay profundidad de sobra y que hay agua, igual tenemos las rocas a medio metro, que es lo que cubre este barco, y lo raspamos. Claro. Bueno, pero vamos a seguir disfrutando del paisaje, ya que nosotros hoy no nos hemos traído... Ya le estabas dando, Ya que no nos hemos traído comida, bebida y todo eso, que podríamos haberlo hecho con la música y todo a tope. Y podemos venir aquí, pues eso, más 6 barquitos, a pasarlo de maravilla, 24 personas, que al final es un número muy, muy chulo, y podemos jugar, pues eso, pues bastante. Podemos amarrar todos los barcos juntos, nos vamos a pegar un baño, comer aquí las tortillas tranquilamente o lo que queramos llevar, y pasar un día espectacular, ¿no? Bueno, pues ya en la página web. Ahí está. ¡Dale, ritmo! ¡Ahí estamos! Entonces, lo que hacemos es, no lo aceleramos a tope, porque además nos podemos llegar a asustar. Sí. Comprobamos, súper importante, comprobamos que punto muerto, está en punto muerto. Porque ya ha habido muchos que lo ponen igual para adelante, no se dan cuenta, arrancan y sale el barco para adelante y tú sales para atrás. ¿Eh? Sí, sí. O al revés. Sí, sí. Está esto puesto para atrás y tú vas para adelante. ¿Eh? Entonces, comprobamos que esté en punto muerto. Punto muerto, puestras. Es. Comprobamos que el intermitente de la luz de casa esté para arriba. Sí. Comprobamos que el starter del coche esté metido. En este caso, porque ya sabemos que está calentito el motor. Así está el mínimo. Ok. Y le damos un poquito solo. Vale. Vale. Y yo me aparto para que no me pegues un codazo. Agarramos de acá y tiramos. Aceleramos. ¡Ole, qué bien! Y ya está. Yo creo que nos queda una cosa muy importante, que es soltar cabos, ¿no? Sí. Pero bueno, la maniobra me dejas hacerla a mí, ¿no? Es decir, te dejas el primer cacho, ¿no? Sí, sí. Vale. Ya voy a decirle a Gorka. Hoy es nuestro ayudante, Y encantado además. Nos falta aquí el parche en el ojo, el oro aquí. Una pata de palo. Y luego la pista. Y luego la pista del circo también. Ya te digo. Mientras Josemi bebe para recuperarse de la tensión esta que ha sufrido... Todavía estoy así yo. No ha sido tan grave, ¿no? Bueno, ha sido grave. Hemos llegado bien. Joder. Es que si no hubiésemos ni llegado, yo hubiese sido... Ya no estaría bebiendo agua, estaríamos en la Cruz Roja. Así que no. Y antes de seguir en la siguiente actividad... Pero bueno, de todas maneras, no es tan torpe, ¿eh? No es tan torpe. Es torpe, pero no es tan torpe. Está bien. El chico se va superando. Bueno, que nos interesa esto. Antes de volver a la siguiente actividad, que va a ser otra actividad muy buena, os queremos comentar o lanzar un mensaje. Llevamos unas camisetas con colorines que habla de corazones.
Eso es, de Menudos Corazones, es una asociación sobre, la, sobre el tema de la cardiopatía infantil. Y el 20 de junio, en el Metropolitan de Begoña, va a estar el Metropolitan y vamos, va a estar más, más marcas y también vamos a estar nosotros como Cazaventura, así como Gocho Por. Nosotros vamos a regalar unas, unas actividades para que haya más gente que pueda ir ese día a ver, a, bueno, pues a donar algo de dinero, a ver, a conocer y sobre todo bueno, pues a participar un poquito de esa fiesta para que realmente pues esos niños estén un poquito más acogidos y mejor. Y mejor, y dentro de lo que tienen, pues que estén un poquito mejor, ¿no? Sí, que animaros a venir el 20 de junio, todo eso sea es. Por una buena causa, y además, oye, igual os lleváis alguno de los premios. O sea, hay premios muy, muy chulos, ¿eh? Hay una ruta en gota por cuatro, sí. Hay cursos en carrovela, va a haber muchas más cosas también con el Metropolitan. Y, esta, y esto nos vais a ver. Eso es, vamos a estar nosotros también, que eso ya es una cosa, una, además se nos ve mucho, así que se va a ver bien. Así que os invitamos a todos a que vengáis. Si tenéis alguna duda, cualquier cosa, es llamarnos y sin problemas. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Venga. Bueno, Josevi, hemos salvado la odisea de que la gente vea cómo he entrado yo al barco. Sí. nosotros, como, nosotros ya de primeras cerramos las distancias. Estaba machacando ese ruido, ¿eh? Te vuelvo a preguntar a lo de las distancias. Sí, pero además lo va a dejar ahí mismo y ya está. Pauta, bueno. Pautas. A ver, no, espera, ¿cómo, que pautas no. No, a ver. Ya las clases empezamos. Ya, ¿no? Ya te digo yo ahora. Ya, ya has mirado bien cómo va, José. ¿Eh? Ya has mirado bien cómo va. Pues no sé. No sé yo si esto va a ir bien, ¿eh? ¿Cómo se arrancaría? Ahí viene la, la importante, porque nos tenemos que cambiar todos de sitio. Ah, sí. Vale. Entonces. Vamos pues a yo desde aquí un, no voy a poder. Un corte para la publicidad, José. Eso es. Venga. Ya ¿vamos? Hemos vuelto de publicidad. Con Gocho Por. Y un poquito más para acá tenemos estos dos majaras, ¿eh? Que me están, te, me están haciendo una pasar una mañana que madre mía. Hombre, ¿cómo tiene que ser? Estás en piratas, pero es que si no. Sí, pero a ver, que se vea que chupo por alguna. Te estoy grabando, No, lo está grabando, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí, lo está grabando. ¡Hacia el puente colgante y más allá! Vaya bien, ¿eh? Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Straight back. And I'm coming straight.